Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone. Hoy toca un poquito de druida y os traigo un mazo sobre todo anti-agro, ¿vale? Porque lo van a tener muy difícil para pasar. Os voy a explicar, llevamos dos estimular, yo creo que esto se usa en casi todas las barajas de druida porque te ayuda muchísimo y más contra agro porque sacas una criatura fuerte en un principio y te ayuda a tradear. Bien, llevamos un zombie estripado para parar agresión, llevamos dos cóleras, llevamos un crecimiento salvaje para sacar antes nuestros esbirros, cazador de fieras. Bien, dos druidas de llama, ¿vale? Esto por 3 de mana es un 2-5, la verdad que está muy bien si tenemos la moneda, porque nos permite tradear entre 2 y 3 esbirros muchas veces. Llevamos dos flagelos, dos guardianes de la arboleda, llevamos dos maestros de escudos engine. Ya primer provocar que vamos a llevar un 3-5, una mística de Kezan, por ejemplo contra Mago Meg, o por ejemplo algún paladín que lleve algún secreto, o contra cazador, podremos robarlos. Llevamos dos druidas de la zarpa, más provocar, llevamos el eructador de lodo, más provocar, caballero negro para matar los provocares enemigos, Taolisan que todo sea más barato, Silvanas, dos ancianos de guerra, más provocar aún, un 5-10, anciano del conocimiento para robar cartas o para ponernos vida, que el Tuzak para que todos nuestros esbirros vuelvan a la vida y con los provocar están muy bien, y Cenario que son más provocar. O sea, es todo provocar, ¿vale? Es todo intentar fastidiar al enemigo y que no pueda pasar. Es una baraja lenta, ¿vale? Pero que si sale, pues va dando sus frutos. Así que vamos a probarla y veremos qué tal. Bien, pues hablando de agresión, tenemos aquí un druida. O sea, un druida, madre mía, un Rexal. Me voy a quedar todo, ¿vale? O sea, esto es muy bueno. Esto también es muy bueno y más con el estimular. Ahora hace falta que entren los provocar, que entre también la mística de Kezan. Bien, una cólera. Puedo hacer ya estimular esto, es buena idea. Un estimular, tiro esto y al siguiente turno puedo tradear aquí. Lo voy a hacer. Puede que no sea de ir a la cara, ¿vale? Pero si es mid-range lo vamos a tener más complicado porque solo tenemos dos cartas. Pasa que él está en su turno 1. Tiene la moneda y, por ejemplo, puede tirar un malabarista, se lo tradeo. Puede tirar unas arañas, se lo tradeo, y poder de héroe. Puede tirar, yo qué sé, cualquier cosa que seguramente la pueda tradear. ¿Vale? Aquí probablemente tradee y tradee y le deje solo una criatura, porque así vamos haciendo tiempo, ¿vale? Aún no sé qué baraja es la suya, pero fijaros, ahora incluso con un sargento abusón puede matar esto, tendría 3 de daño. Aún no sé qué baraja es, si es midrange, bueno, va a ser más complicado, pero ya tenemos turno esto, luego tenemos turno 4, turno 5. Sargento abusón, como veis, tampoco puede pasar. Y Gnomo Paria. Bien, ir a la cara. Nosotros tenemos que ir aguantando poco a poco, esto es muy bueno para luego. Yo creo que voy a hacer cólera, para ir robando. Infligimos un punto de daño aquí, robamos una carta y tradeamos aquí, ¿vale? Que el Tuzad, esto no me gusta robarlo. Nuestra vida igualmente baja, pero como habéis visto, con esto ya hemos conseguido tradear seguramente tres esbirros. Ahora tenemos esto para pegar daño a algo y matarlo seguramente, y luego ya tenemos provocares muy buenos. Turno 3, están a 25 de vida. Aún tenemos vida, ¿vale? Tendrá silencios y demás, pero bueno. ¿Veis? Ahora nos quedamos con mesa muy buena además, y conseguimos tradear todo, o sea, hemos tradeado tres bichos con esto. Fingimos dos puntos aquí y esto aquí. Bien, nuestra vida sigue baja, ¿vale? Llega un punto en el que controlamos muy bien la mesa o entran los ancianos para recuperar vida, porque él va a tenerlos matar. Tiene... vale, no ha salido el cargar por lo menos. ¿Suicido los dos o no? Tengo un flagelo que lo voy a hacer. Me parece mejor. Antes que sacar cualquiera de estos bichos que no lo puede matar, creo que es mejor. Bueno, podría haber puesto este, un 4-6, pero es que fijaros, ya son todo provocar, ¿vale? Tiene dos búhos por lo general, marca el cazador, pero tenemos mesa, ¿vale? Bien, necesitamos la mística. Puede que sea de serpientes, muchas veces la llevan. Igualmente irá a la cara, ¿vale? Quiero quitármelo ya de en medio. Muy bien. Llegará aquí. Y como sean serpientes va a ser un poco fastidioso, pero es que son todo provocar, o sea, vale, son serpientes o devolver, serpientes. Tradeamos esto. Esto lo tradeamos también. Pondré esto por aquí. Por si tiene silencio. Prefiero que me silencie este que no este, que tiene doble provocar. Bien, vamos ahí, ahí, ¿vale? Pasa es que ya vamos teniendo towns. Luego en cuanto saquemos que el Tuzad es prácticamente partida, como tengamos esbirros. Vale, primera lechuza recién robada. Y mejor que nos silencie esto a que nos silencie este. ¿Veis? Es que estamos sacando mucho valor a todas las criaturas. Tradeamos con todo. Ahora ponemos esto y que pase si quiere. Ponemos así.
Tradeamos esto aquí. Este aquí. Y no puede, es que no puede. O sea, vamos a por otra. Bien, contra Gul'dan, a ver, es más complicado porque si es Hardlock lo vamos a tener complicado. Esto no nos sirve contra él. Y nada de esto lo queremos, ¿vale? O sea, lo vamos a quitar todo. Si es Zhu es complicado porque Zhu, además de que roba, es el problema, ¿vale? No es como cazador. Bueno, a ver, dentro de lo que cabe, tenemos crecimiento salvaje y estimular, ¿vale? Podríamos tirar algo rápido. Si es Hardlock, ya sabéis que yo siempre que digo si es Hardlock perdemos, ¿vale? Porque es que yo juego mucho Hardlock y sé el potencial que tiene, ¿vale? Y da mucha rabia. A ver, al siguiente turno puedo hacer moneda. Tendría dos manas, 4 y una 5. Podría tirar ya esto. Incluso puedo tirarlo ahora. Puedo hacer 2, 3 y tirar esto. Lo voy a hacer. Hay que empezar así, ¿vale? A parar sus esbirros. Ahora tengo crecimiento salvaje, pero voy a lo que entre, ¿vale? Puedo tradear. Él puede ponerme cosas. El problema es si tiene el poder sobrecogedor. Si lo tiene, me lo tradea, básicamente. Vale, haremos crecimiento. Esto no va a venir un poquito bien. Siempre y cuando no tenga ahora doble abusón. Poder sobrecogedor. Que me lo mata. Y además tendría dos manás. Vale, roba esos que lo tiene seguramente. Y ahí lo tiene. O abusón. Esto es mucho mejor, ¿vale? Por lo menos no nos lo mate. Seguimos teniendo esto. Y yo puedo tradear ahora. Encima tenemos zombie, así que bien. Vamos a hacerlo así. Y así. El problema es que ahora puede tener la explosión de diablillos. Y eso me fastidia un huevo. Lo bueno es que ya tenemos turno 5, turno 6, turno 7. Vamos a tener esto porque costará un cristal menos. Y que se deshaga de que el Tuzán lo tiene difícil. El problema es esto, la explosión de diablillos. Por favor, quítale dos. Bien, ha salido bien, menos mal. Esto no va a venir muy bien. Si llega a salir de 3, es un fastidio, son 3 diablillos. Y esto, por suerte, ha salido de 2. Bien, pondremos esto. E intercambiamos. El problema es que él por muy poco maná te limpia, ¿vale? Con el poder sobrecogedor. Si así, si no me equivoco, porque siempre me equivoco con los nombres, ¿vale? Entonces, por un maná ya me tradea. Y luego tiene 4 más para sacar cosas. Yo ahora tengo Taurisan. Luego al siguiente turno es que el Tuzad. Esperemos que entre un anciano para robar. Y sobre todo que Taurisan, cuanto más sobreviva, mejor. Hago hasta un abusón. Vale, un provocar. Bueno, no está del todo mal. Mira, esto nos viene bien. Porque nos va a dar mucho tiempo. Esto es muy bueno ahora, ¿vale? Puede entradear, pero tenemos esto aquí. Yo creo que es mejor que Taurisan el poder ir limpiando la mesa de momento. Fíjate, ya se ve obligado a descartarse dos cartas para poder pasar. Bien, esto lo va a poder limpiar, pero bueno, tengo esto también. Que lo voy a hacer así. Y con esto iremos a la cara. Lo tiene chungo. Creo que es mejor esto porque no lo puede matar. A ver, el problema es si tenía otro guardia apocalíptico aquí y no se lo ha descartado. Ese es el gran problema. Que lo puede tirar ahora. Vale, roba. Madre mía, que no sea un Mal'Ganis. ¡Qué casualidad! Bien, tendremos que poner esto. Pero con 10 de ataque. Y tradear aquí. Y rezar para que no nos lo pueda matar, ¿vale? Esto tenemos que tradearlo. O sea, si no llega a ser un Mal'Ganis, esto iba muy bien. Si por lo que sea decidir a la cara, va a ser muy bueno para nosotros. Porque el Tuzar. Bien, aquí necesita. No me lo puede matar, creo. Desde la mano. Lo que sí que puede tener. Ha utilizado ya los dos. No, explosión no. No. Vale, de momento no. Si va a la cara es lo mejor. Vale. Porque podremos poner que el Tuzad y tradear. Lo haremos así, creo que es lo mejor. Tenemos un 5-5, ¿vale? Pues como tengo una explosión de diablillos ahora, nos va a hacer mucho daño. Tenemos aquí otro provocar. Podemos hacer un buen turno ahora. Explosión de diablillos. Estamos muy bajos de vida también, ¿eh? Ha tenido mucha suerte con ese Mal'Ganis.
Pues es sobrecogedor. 4, 5, 6, 7. Tiene 11 de daño. Pronto me va a poder matar, ¿eh? Pegan al 5, 5. Ahí, al de 5, ¿vale? Es que la explosión de diablillos te revienta. Vale, tiene que intercambiar. Se ve forzadísimo. Va a la cara. A ver, puede tener el perro, ¿vale? El que absorbe a los esbirros. Espero que no. Vale, pasa turno, menos mal. Flagelo. Voy a hacerlo así. Esto lo tradeo. Y aquí voy a poner esto, ¿vale? Nos hemos quitado ya los diablillos, ¿vale? Puede tener una explosión que la tira aquí. Hemos visto que también lleva espiral mortal. No, tío, otro Malganis, no. Menos mal, me acojona esa carta, os lo digo. O sea, es la carta que más me hace sufrir cuando la veo. Me hace sufrir, os lo digo en serio, ¿eh? Bien, esto va a ser así. Probablemente Taurisan. Yo creo que es mejor Silvanas. No tengo tiempo para juego. Un flagelo aquí. Y ya próximo turno tenemos 5, 10, 11, 12 y una 13, ¿vale? O tiene el otro guardia, que se va a descartar dos cartas, no sé qué tira algo primero. O esto pinta bien. El guardia también lo podemos suicidar y llevarnos algo. Bien, esto lo tiene ya jodidísimo. Es que llega un punto en el que no, ¿vale? Vamos a por otra. Bien, paladín. Yo creo que de los más complicados. Me voy a quedar el flagelo, me voy a quedar esto. Yo creo que de los más complicados, por lo primero, necesitamos mucho maná, ¿vale? Y él simplemente con un pacificador, cualquier bestia nuestra grande, como puede ser el 5-10, nos lo pone en un 1-10, ¿vale? Y luego tiene las igualdades, que nosotros gastamos 7 de maná en algo muy poderoso, él tira igualdad y te lo limpia con cualquier recluta. Entonces es el problema, ¿vale? Me quedo flagelo por la preparación. Buah, esto nos viene genial. La verdad es que esta salida es muy buena, ¿vale? Turno 2, turno 3 con moneda. Tengo cóleras para tradear, tengo flagelos para la preparación, tengo un eructador, minibot. Creo que vamos a hacer cólera de 1 y limpiamos. Vamos a hacerlo así. Creo que es mejor robar de momento, ¿vale? Y tradeamos esto. Recordad que el zombie siempre es para tradear, o sea, con él no queremos ser agresivos porque luego va a recuperar la vida. Preparación. Bien, haremos... Como yo tengo la moneda, de momento no voy a hacer flagelo, ¿vale? Porque no puede hacer el intendente. Me puede poner algo y seguramente lo pueda matar con el flagelo. Lo voy a hacer así, sin más. Y pasamos turno, ¿vale? Ahora me puede poner algo y seguramente si es una trituradora la puedo matar. Minibot. Bien, igualmente tengo que usar el flagelo, ¿vale? Por si tiene intendente. Lo único que le va a quedar es un minibot, ¿vale? Porque si no es partida ya para él prácticamente. Vamos a hacerlo así. Limpiamos. Y el problema es que ya nos está ganando un poco la mesa, ¿vale? Y lo dicho, si tiene igualdad, pacificadores, todo esto de poco vale. Es un buen turno para mí, pero ahora tengo turno 5 y luego turno 7. Bien, se le quedaría el minibot y lo que salga de aquí con esto. Voy a hacerlo así. Creo que es lo mejor. Si usa un pacificador ahora incluso mejor. Tengo esto, vale, al siguiente turno, pero me da un montón de miedo gastar la moneda y esto, porque te fastidia muy rápido. Pero claro, si no tiene esas cartas, realmente tiene que gastar todo. Vale, a ver si sale algo que pueda tradear con esto. Porque en este turno me gustaría hacer 4, 5, 6, 7 con moneda. Bien, lo puedo tradear con esto. Se le queda al minibot. Y por 6 manás, puede unas silvanas. Roba cartas, es de dragones, creo. Así que puede que tenga Isera. Y que tenga Nefarian. Hostia, todo lo que ha robado, eh. Ha utilizado el turno totalmente para robar. Pues podría hacer esto, pero me puede fastidiar mucho. Creo que es mejor hacerlo así.
cabeza. Matar esto. Y la cosa es, quiero usar la moneda para esto. Es exactamente lo mismo, o sea. Igualmente es que voy a tener 7 de maná. Yo creo que no. Fijaros, yo solo puedo hacer una cosa por turno, ¿vale? El silencio me lo quiero guardar por Tyrion, por Ysera, por Sylvanas. La luz no discrimina. Vale, secretos no llevamos. Un flagelo estaría muy bien ahora. No quiere hacer nada porque esto no lo va a poder matar muy fácil. Creo que lo voy a ir poniendo, ¿vale? Pero y tradeando. Bien, con una igualdad me fastidia. Con un pacificador no tanto, porque sigue siendo un 1-10, ¿vale? Me da tiempo. Pero la igualdad ahora solo son 2 de maná. Me tradea toda la mesa. Se le queda un 4-3. Ahí estaba. Desde el principio la tiene. Bien, ese es el problema. Y 6 manás para unas Sylvanas, por ejemplo. Un eructador. Un Sanabot. Bien, pondremos el otro. Lo haremos así. Gastaré la moneda. Bien. Quedan 3 cartas que nos molestan. Estamos muy bajos de vida. Es más, puede tener ahora un Alex. Y con Alex me revienta. No tengo cazador de fieras. Con esto me puedo curar o puedo robar. Yo creo que robaré. Respeta las normas. Ahí está, pacificador. Por lo menos me protege un poco. Vale, pega. Y lo hace. Nos podrá ganar, no lo sé. Yo aquí tengo que robar cartas, creo. Cuanto más robemos, mejor. Eructadores, Sylvanas, poder de héroe. Por la naturaleza. Y matar esto. Estamos muy bajos de vida. Mucho, mucho, o sea. Tiene espadas, seguramente, tiene consagraciones. Aquí ya nos puede quitar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos podría quitar. Respeta las normas. Bien, ya gastan los dos por lo menos. Y tradea, lo que pasa es que esto ya no hay forma de pararlo. Mala cara. Bien, lo que puedo hacer es poner todo esto. Seguramente llenar la mesa. Como tengo otra igualdad consagración. Debo salvaguardar la tierra. Silenciamos aquí. Y tradeamos esto, ¿vale? Creo que es lo mejor que podíamos hacer. Otra igualdad nos fastidia, la tiene que tener, ¿vale? Nos tradea toda la mesa. Y más si tiene consagración. Nos quita 3, 6, 7, 8, 9. Igualdad consagración, gana partida. Yo haré escenario seguramente, dando vida a todos nuestros compañeros. Y luego creo que me curaré, no lo sé. Aquí lo que necesita solo es la igualdad, ¿vale? Es la única carta, ha gastado los dos pacificadores y ha gastado una igualdad. Solo le queda otra igualdad a partir de ahora con todos los provocares que tenemos. Si entrar ahora Malfurión, o sea Malfurión, ¿cómo se llama? Kel'Thuzad sería súper bueno. Vale, tradea. Tradea. Pegará, tiene una espada. Vale, esto es porque quiere tradear aquí. Y esto. Bien. ¿Qué quiero hacer yo, amigos? Buah, esto me viene genial. ¿Quiero robar? Es la pregunta. ¿O quiero vida? Me pregunto. Voy a hacer Sylvanas. No tengo tiempo para juego. Esto lo voy a tradear. Siente la ira de la naturaleza. ¿Es necesario tirar esto ahora? Yo creo que sí. Esto es aguantar la mesa. A ver, la duda que tengo es, ¿vida o robo? Robando, él ahora me saca cartas, ¿vale? No tengo ni el otro flagelo, ni la cólera, ni el cazador de fieras. En cuanto me saque algo grande, ahora me puedo arriesgar a robar. Y robar un cazador de fieras si me tira algo grande. Buah, segunda igualdad. Consagración. Nos limpia la mesa. Y se puede poner un arma.
Lo bueno es que ya tengo Zenarius, pasa es que le queda otra consagración. Lo único que le queda a este hombre es una consagración. Así que... creo que voy a robar. A ver, si tiene consagración espada, me gana. Son 4, 5, 6. Me puedo curar. Si pongo los árboles, consagración espada, me gana. O sea, haga lo que haga, solo me puedo curar. Pero creo que me tengo que arriesgar. ¿Tendrá la otra consagración? Es la pregunta. Yo creo que me voy a curar. Y tradeo esto. No me queda otra, es que si tiene consagración, que la va a tener. No gasta ninguna espada aún, me gana. Son 6 de daño. Se cargan los árboles. Ahora puedo poner los árboles. Puedo robar y Taurisán. A este hombre le queda esto. Ha robado, ahora sí que estamos jodidos, ¿vale? Tiene muchísimas cartas. ¿Puedo poner un minibot? No, un recluta. Te lo voy a tradear. Bien, va a ser Taurisán, creo yo. Y esto. Siguiente turno puedo hacer esto. Bien, solo le queda una consagración a este señor. Dos espadas. Tyrion. Nos queda aquí un silencio. Nos queda un estimular, creo. Un crecimiento. ¿Qué más nos queda aquí? Keltuzad. Keltuzad ahora es buenísimo. Preparación, intendente y nos gana, ¿eh? Doctor Boom. Este es el problema. Joder, todas ahí, ¿eh? Creo que toca hacerlo así. A ver. 7, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21 de daño tenemos. Esto hay que matarlo. Probablemente esto también. Que le pegue algún esbirro. Dios, de 4, o sea... por favor. Bien, de consagración muere, ¿vale? O sea... es que las bombas de Doctor Boom... son las bombas de Doctor Boom. Igualdad. O sea, esto, intendente. Un flagelo. Si no tiene el intendente, estaría bien. Si no, nos gana, ¿eh? Vale. Siete. 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de daño tenemos. Voy a robar, que es gratis. A ver, dame algo bueno. Joder. Naturalmente. A ver, esto va a ir aquí. Esto va por aquí. Esto va a ir aquí. Debo salvaguardar la tierra. Silenciamos esto. El tiempo no espera. ¿Quiero matar uno de estos o qué quiero hacer? Es que tiene 6 cartas contra nada. O sea, él ahora me puede poner un Tyrion y me gana. Ha gastado ya Doctor Boom, le queda Silvanas, creo, Ragnaros. ¿Aquí qué nos queda? O sea, nos queda un estimular. Arma. Y por 6 de maná una Silvana nos gana, ¿eh? Nos quedan silencios, vale. Porque se va a hacer con algo. O hago un trade malo o... cazador de fieras ahora. A ver qué robamos. Un provocar estaría bien. Que lo voy a tirar. Y aquí iremos ya todo a la cara, creo. A ver, tiene que tener otra consagración, ¿vale? Pega, consagración. 4, nos quedamos a 1 de vida. Voy a tirar hasta el cazador de fieras, ¿vale? Ya es. Porque no me queda nada.
Un silencio nos gana también. Si no consigue pasar por aquí, tenemos 9, 10, 12 de daño. Nos queda aquí Kel'Thuzad. Es que Kel'Thuzad es partida. Tradeamos, tradeamos. Vale, consagración, la roba ahora. Nos quedamos a 1 de vida. A no ser que tenga, yo que sé. Ah, no, nos gana justo, qué cojones. Es verdad, maldita consagración. Bien, contra un Rexxar. Suena raro, ¿vale? Pero nadie quiere jugar contra Hunter Face. Pero con nuestra baraja es lo que queremos. Nos quedaremos esto, Druida de la Zarpa. Nos quedaremos la cólera. Y esto lo quitaremos. Como ya habéis visto, si es Hunter Face, mejor, o sea, es lo que más queremos. Aunque bueno, si es cualquier otra cosa y nos va bien, pues también. Crecimiento salvaje es bueno, cólera es bueno, Druida de la Llama es bueno. Nos haría falta aquí a lo mejor un estimular o ir viendo algún provocar, ¿vale? O la mística de Kezan. Bien, esto es muy bueno. Lo que pasa es que no lo puedo tirar aún. Vale, no hagas nada, si no hace nada sería lo mejor, ¿vale? Porque puedo hacer esto. Bien, tiene pinta de que es midrange. Entonces lo vamos a tener más complicado. Él tiene la moneda. O tiene una salida mala. Vale, o puede ser control incluso. Aquí pondremos el 2-5. No, es mejor esto. Incluso si es la de control. Madre mía. Pero bueno. Lo bueno es que aquí voy a poder robar cartas. Porque parece que vida no me va a quitar mucho. A ver, esto es muy complicado para él ahora. Le puedo traer una trituradora totalmente gratis. O incluso hacer esto primero, ¿vale? Y esto, o sea, tengo 5 de maná. Esto es muy bueno para mí. Y aquí pondremos, a ver, ¿pongo un 2-5 o pongo un 5-2? Yo creo que si tiene explosiva. Voy a hacerlo así. Y robamos dos cartas. Esto es muy, muy bueno. Mira, más provocares y Kel'Thuzad. Bien, si conseguimos tener una mesa, Kel'Thuzad va a venir muy bien. Moneda, eructador de lodo. Que lo tradeo, ¿vale? Voy a hacer eructador, esto y cólera, ¿vale? Y tenemos ya la mesa. Esto es para silenciar la crin alta. Esto lo tradeo. ¿Quiero gastar la cólera aquí? Yo creo que sí. Nos lo quitamos ya de en medio. Bien, aún no puede tirar la crin alta, así que yo de momento ahora tengo... esto como turno, esto hay que silenciar la crin alta sí o sí. También puede tener más cosas. No estaría mal un cazador de fieras. Vale. Uno va a ser un 2-5. Esto lo tradeo. Esto también. Quiero tener un 5-2. Yo creo que sí. Y esto. Ahora llega Kel'Thuzad, ¿vale? Espero que no me pueda limpiar la mesa ahora, pero como me ponga cosas con las que yo pueda tradear, es partida ya casi. O sea, me pone una crin alta, vale. Hostia, perros. Perros. Me va a limpiar solo el provocar. Y a no ser que tenga un matar. A ver si gasta la marca del cazador ahora. Que yo creo que la tiene por cero de maná. Y nos aseguramos que a lo mejor haya más posibilidades de que no la tenga luego. Vale. Bien, creo que no voy a sacar Kel'Thuzad aún. Debo salvaguardar la tierra. Haremos así. Así. Y probablemente vamos a ir ya toda la cara. Porque tenemos muy buena mesa. Y que nos pone algo. Bueno, tradeamos, tenemos Kel'Thuzad. Acaba de gastar los perros. Tejerred. Quizá un matar. Vale, un matar. Tradea. Y lo malo es que ahora que el Kel'Thuzad no lo podemos. No podemos hacer trades, pero yo creo que es mejor así que nada. Cuando nos saque algo que reviva. Esto voy a intercambiar con el poder. Joder, otro matar. Pues menos mal que no hemos sacado que el Kel'Thuzad porque nos lo mataba. Siente la ira de la naturaleza. Bien, lo tiraré ya porque no tengo nada. Vamos a lo que robemos contra él, ¿vale? Piromántico, marca en cazador, nos lo mata. Si es que lo tiene, ¿vale? Si es la típica midrange, ya ha gastado los dos matar, ha gastado perros. Crin alta. Vamos a ir a la cara. 6, 7, 8, 9. Él no nos puede matar.
Voy a tradear esto, creo. Buah, ya es partida. Misericordia. Vamos a hacerla así. Que nos... puede tener un silencio, ¿vale? Pero ya tiene que gastar muchos recursos. Es que en el momento que tienes que tú Zanati provocar... Esto es cierto que aparece un 5-5, ¿vale? Pero es un 5-5. Sin embargo, con los eructadores, con los ruinas de la zarpa, es muy bueno. ¿Vale? Nos lo podría haber matado. Y nosotros a él, ¿no? O sea... aquí evidentemente voy a traer con esto... y voy a ir a la cara y gano. O sea, ya he ganado. Bien jugado por su parte, 5-6-7. O sea, pasamos justito... toma leche. Toma leche. Y victoria. O sea, contra Rexar es que esta baraja es buenísima. Bien, Gul'dan, a ver. Nos vamos a quedar Druida de la Llama, Cólera y Silencio. Me parece bueno, sinceramente. Porque si tiene un Draco y es un Haldok, podemos silenciar. Si sale un poco agresivo, vale. De momento no voy a hacer nada. Él tiene la moneda, es que claro, te puedes arriesgar. Moneda. Y nos tira algo. Que no lo podemos matar seguramente. Bien, esto no. Creo que lo voy a silenciar, Estimular, silenciar, aunque si tiene la esta, me lo mata el poder sobrecogedor. Vamos a silenciarlo, ¿vale? Tenemos turno 3, turno 4. Podemos ir aguantando estos turnos con lo que nos vaya poniendo más lo que vaya entrando. Ha gastado la moneda, o sea. A ver, el problema es que si tiene poder sobrecogedor me lo mata. Pero él se queda sin esbirro. Si tiene sargento abusón, no me lo puede matar. Yo ahora espero que me ponga algo con uno para poder robar aquí, seguramente. ¿Roba? Así que lo que voy a hacer es matar esto, ¿vale? Por lo que os acabo de comentar. Creo que es lo mejor. Lo mato. Y pongo aquí. Voy a poner un 5-2 por si tiene el jefe de banda, ¿vale? El jefe de banda lo puedo matar con el flagelo. Voy a hacerlo así. Aunque el flagelo me viene muy bien cuando él usa la explosión de diablillos. Pero si tiene jefe de banda, creo que voy a hacer flagelo. ¿Vale? Haré flagelo. Matamos esto. Y voy a pegar con este. No muere, es verdad, muere. Primero le hace daño, sale el diablillo y luego genera los demás esbirros. Bien, esto ya es bueno, ¿vale? Turno 5, turno 6. Si me tira un clama vacío, probablemente sale un Mal'Ganis, me lo pueda llevar o cualquier cosa. Necesita un silencio. Quita de 2, de 2, de 2, de 2. Bien. Podemos tradear bien. Voy a tradear todo, o sea. Yo recomiendo siempre contra Azú de demonios tradear todo, porque con... si no tiene mesa no es nada, o sea... si yo le dejo uno vivo, me puede hacer una explosión... me puede hacer un poder sobrecogedor y me revienta. Bien, yo creo que aquí lo mejor es Sylvanas. O pego, pego. Y tiro mística. Pego, pego y mística, se me queda todo a uno. No sé si es buena idea, y esto a tres. Si tuviera llamas infernales me revienta. Que puede ser. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Vaya a ser que le meta un Argus y me lo revienta. Y pierdo dos esbirros. 4, 8, 9, 10, 11, 12. Él seguramente piense, es de combo. Enseguida me va a matar. Va a jugar a la defensiva o me va a intentar matar. Ponte una manzana en... y explosión de diablillos, no. Ponte una manzana en... bien. Bien, dentro de lo que cabe. Vamos a hacerlo así. A ver, tenemos 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de daño. 3 puntos aquí. Esto aquí. Y esto no creo que ya sea necesario tradearlo, porque igualmente se le queda un bicho, ¿vale? Ya puedo pegar, pegar, pero se le queda otro 1-1. Si quiere utilizar un poder sobrecogedor, lo va a usar ya. Tengo Sylvanas. Tengo esto que no me vale para nada, así que ahora vamos a lo que él saque. Un Doctor Boom ahora, 4, 8, 9, 10, 1, 11. Se queda dos turnos y tenemos Sylvanas. Vale, esto no es problema. Y esto era un problema, tenía un Argus. Así que tiraremos Sylvanas.
4. Por la naturaleza. Una por aquí. Otra por ahí. Y tradearemos un diablillo. Bien, situación muy jodida para nosotros. Con dos nos limpia, tendrá buzones, tendrá poder sobrecogedor. Nos limpia esto y nos limpia la mesa ahora, o sea. Solo se nos quedaría Silvanas, creo. Ahí está, poder sobrecogedor. Que no nos vamos a llevar nada porque va a ir a por Silvanas. Y un Doctor Boom ahora. Un silencio. Y esto por aquí. Tenía otro guardia. Bien, va a la cara. Mira tú qué bien. Puede pegar y tradea. Voy a ir a la cara. Creo que va siendo hora. Es a lo que él robe, ¿vale? Si roba algo bueno, mira que bien le hubiera venido silencio ahora. Pero claro, evidentemente no quería descartarse una carta. ¿Vale? Yo sé que tengo 3, 4, 5, 6 de daño. El problemón, ¿vale? Con un Mal'Ganis. Lo bueno es que no se lo puede suicidar. Vamos a la cara, ¿qué hacemos? 3, 4, 5, 6, 7 y una 8. Le queda un turno. Todo es a que tenga un Mal'Ganis. Vamos a robar primero. En caso de Mal'Ganis ya lo silenciaremos. Robaremos dos cartas. Esto nos va a venir de lujo. Taurisan. Cazador de fieras. Bien, si tiene un Mal'Ganis lo podemos matar. Bien, que sale un Mal'Ganis. Lo matamos. O igualmente lo silenciamos y vamos a la cara. Tenemos esta carta que es muy buena. Esto se queda uno de vida. Bien, si está tradeando es que algo puede hacer este tío y me da miedo. Vale. No tengas un Mal'Ganis. Menos mal. Menos mal que soy previsor. Porque si no. Espérate que me toca un provocar. Pues hemos ganado, ¿eh? No, no. Sí, hemos ganado, sí. Por el cazador de fieras y por esto. Madre del amor hermoso. Menos mal. Menos mal que. Lo he pensado, ¿eh? Que si no. Madre mía. Bien, pues finalmente nos ponemos Leyenda 680. La verdad es que es una baraja anti-Rexa, o sea, totalmente, es anti-agro, o sea. Es un poquito lenta, ¿vale? Pero simplemente con el 2-5 que podemos poner, pues por 3 de maná, la llama, no sé qué de llama era, no me acuerdo ahora. Con los maestros Engine, con los eructadores, con los ruinas de la zarpa, con Cenarius, con los árboles 5-10, o sea, Rexar no puede, al final se queda sin silencios. Zu al final no puede, le vas limpiando. Lo único control, ¿vale? O sea, un guerrero te puede fastidiar por los embates y ejecutar. Como habéis visto, un paladín te puede fastidiar por los pacificadores y por las igualdades. Pero básicamente contra todo lo demás va muy bien, o sea. Actualmente en este meta, este tipo de mazo, que además podemos rampear rápido con los estimular y con los crecimientos, viene muy bien. O sea, además es que es anti-Rexar ya simplemente contra agresión contra Mago Me por la mística de Kezan, el zombie destripado, las cóleras para tradear, que nos sacan algo grande, tenemos un cazador, pero es muy pero que muy bueno el mazo. Espero que lo probéis si queréis, si podéis, si tenéis todas las cartas, porque os irá bien, imagino, si sabéis utilizarlo, y nos vemos pronto con más. Adiós.